Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Irmoy sin doble transmisión. En el día de hoy, doble transmisión, como digo, pues en este caso, de nuevo, un directo. Ahora en el Simu, esta mañana fue, como han podido comprobar, directo en el aeropuerto en Tenerife Norte con la llegada del 350, el primer 350, el Airbus 350 que llegaba a Tenerife Norte, y hacíamos el stream en directo allí en la cabecera de la 30. Y ahora seguimos con Iberia y seguimos en este caso pues con este vuelo. Estamos ya prácticamente a punto de comenzar nuestro descenso, quedan unas millas. Después de Narbo comenzaremos nuestro descenso hacia Madrid-Barajas en un vuelo que ya llevamos, pues fíjense, aquí 4 horitas. Superamos ya las 4 horitas de vuelo, venimos desde Lagos en Nigeria. Y bueno, vamos, quería ofrecerles el aterrizaje, la llegada a Madrid. Queda una media hora aproximadamente, así que bueno. Pues nada amigos, como pueden ver estoy en X-Plane 11. Algo extraño en el canal, hay muy pocos vídeos, contadísimos, de X-Plane 11, así que bueno, es otro simulador, un nuevo simulador, nuevo para mí, en todo caso. Que bueno, que me ofrece pues bastante opciones, sobre todo para los vuelos, digamos así, más cercanos a la tierra, los VFR, ¿no? Ofrece importantes opciones. Y bueno, pues le estamos dando un poquito de caña. Así que bueno, espero que les esté gustando. He subido como 2-3 vídeos con X-Plane. Con VFR, uno en Alicante, otro ayer por Tenerife, de Tenerife a La Palma. Y este de hoy, pues nada, espero que les guste, espero que lo estén disfrutando como yo. Pues nada, lo dicho, estamos ya en aproximación, bueno, aproximación aún no, perdón. Hemos entrado en la península, con procedentes de Lagos en Nigeria, es un vuelo regular de Iberia, justamente en Iberia 3746. Sí, voy a quitar un poco de esto porque nos ha tirado un poco los flaps. La cuestión del Spain UHD, pero bueno, yo creo que no vamos a tener problema de rendimiento en principio. Vamos a ir ya preparando el piloto automático. Vamos a dejarlo en 10.000 en principio. No tenemos control en IBAO en este momento. De momento, bueno, todavía nos queda un, como digo, una media horita, igual se conecta alguien, pero de momento no tenemos nada. Así que nada, bien. Ya hemos entrado en la península, por la zona, por el norte de Murcia, por Alicante concretamente. A ver si vemos de aquí el aeropuerto. Bueno, deberíamos verlo. Ah, aquí está. Aquí tenemos Alicante, lo hemos dejado por nuestra derecha, ¿vale? Tenemos un tráfico.
Perfecto. Volando directos Nando. Y luego ya sí comenzaremos el descenso. Estamos volando como siempre con tiempo y en meteos reales. Ahora mismo las 19:27 locales, 17:27 Zulu. Aquí tenemos el METAR de Madrid, nada, en principio sin problema. A dos nudos, a 310, pues 10 kilómetros de visibilidad, perfecto. FIU a 7000 pies, 34 grados y nuestro QNH 1017 y sin cambios significativos, así que no deberíamos tener ningún problema. Vamos muy bien de combustible. Full on board, 14.300 kilos. Así que perfecto. Pues nada, anímense, amigos, anímense. Saludos también, por supuesto, a los que están siguiendo la transmisión en directo en Twitch. Y también, por supuesto, a los que la verán en diferido a través de YouTube. Saludos a todos, reiterarles las gracias por el seguimiento que está teniendo el canal. Hay bastantes comentarios en los vídeos todos los días, nuevos seguidores, tanto en Twitch como en YouTube. Y la verdad que eso pues anima, anima considerablemente a seguir adelante, sin duda. Así que yo por ese lado les tengo que agradecer muchísimo. Bueno, nos vamos aproximando ya al top of descent. Aquí lo tenemos, 17 millas. Vamos, eso es nada, minutos. Así que genial. Bueno, vamos a echarle una visual al avioncito. Está diseñado. La puerta creo que no se abre. Pero lo podemos atravesar, vamos a hacer magia. Está perfectamente, como ven, diseñado por el interior. Bueno, aquí no, sin pasajeros, está la business class. Seguimos nuestro recorrido. Aquí tenemos un galley, una de las entradas, y la economy class. Tenemos una visual desde el ala. Miren, qué maravilla. Perfecto, seguimos nuestro recorrido. Avión de doble pasillo, cabina ancha, el Airbus 330-200. En la flota de uno de los importantes de la flota de Iberia, como ya todos saben. Y otra visual en la parte trasera del ala. Hola García, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, nos hemos pasado. No, a ver, no he abandonado Prepar, ni muchísimo menos. Seguiré con Prepar. Y además, vamos a activar ya el descenso. Y seguiré con vídeos en el canal de Prepar, pero bueno, llevamos un par de días con Explain, sacándole un poquito de rendimiento. Y bueno, me apetecía probar este 330. Y va bastante bien, ¿eh? Tengo que reconocer que va muy bien. Echo de menos ciertas cosas. Ya lo he comentado con el amigo Tyson en alguna ocasión. Y sí es verdad que se echan de menos cositas. Sobre todo el tema de aeropuertos. El desarrollo de los aeropuertos en X-Plane, pues mantengo, sigo manteniendo que es bastante pobre.
salvo que sean de pago, ¿vale? Pero por ejemplo, ahora verán, llegaremos a Madrid Barajas y es un escenario bastante pobre. No tenemos un Madrid Barajas de pago para Explain. Yo, vamos, lo compraría, sin duda. Pero de momento no lo tenemos. Así que bueno, eso. Ese tipo de cositas, también los aviones en parte. Algunos aviones, sobre todo los airliners, también se les echa de menos con respecto a PayPal. Pero bueno, se trata de ir cambiando, de ir variando, de hacer las cosas distintas. De hecho, esta mañana también pues tuvimos la opción de hacer un streaming real, vamos a llamarlo así, con la llegada la primera vez que llegaba a Tenerife Norte el Airbus 350, en este caso con la librea de Iberia. Y también hicimos un pequeño directo. Bueno, la calidad, sí pedirles disculpas, los que lo hayan visto, los que lo hayan seguido en directo, la calidad pues no era la mejor. Ya hemos solucionado el problema, así que la próxima vez ya se verá con calidad 1080, 1040, 1080. Así que perfecto. Pues nada, hemos comenzado ya el descenso. Pueden ver. 34.000, alcanzando los 34.000 pies. Sobre Sosa, directo Motil ya. Entraremos por la 3 de la izquierda. Así decirles que todavía no controlo mucho de estas cositas. Estamos volando directos. Motil, como digo, Nando, luego Villa, que es la llegada, el punto de entrada de la Star. Con iPhone 10 es el que tengo yo, el iPhone X Plus. El que tengo, no, a ver, graba muy bien. No fue cuestión del móvil, de la cámara, ni nada de esto, porque además graba muy bien. De hecho, tengo un par de vídeos grabados, ¿vale? Y graba muy bien. Pero fue cuestión del streaming, ¿vale? De la bitrate. Porque grabé directamente con Twitch. Tenía que haber grabado con el Streamlabs y bueno. Al no hacerlo, pues nada. Buenas, Mari Carmen, ¿qué tal? El amigo Tyson, que bueno, gracias a él. Prácticamente el hecho de que esté ahora en directo con la calidad que están recibiendo de imagen, de sonido quizás no tanto, pero de imagen sí, es gracias a él, en buena parte, en gran parte. Así que, genial. ¿Cuánto llevo de vuelo? Pues mira, hemos sobrepasado ya las 4 horas, 4 horas y 20 concretamente. Un vuelo desde Lagos, desde Nigeria, es un vuelo regular de Iberia. Como les había comentado. Les dije, da un error siempre el aeropuerto de Madrid. Y bueno, entre lo que falta y tal, pues sobre las 5 horas está. Sí, es más o menos lo que me daba. Bueno, me daba el. El briefing me daba exactamente 4 horas 41 minutos, ¿vale? O sea que faltarían 20 minutos, sí, más o menos. Está bastante, bastante cuadrado el tiempo de vuelo estimado. Sí, sí funciona para actualizar el AIRAC aquí. Actualizamos. Podemos poner el METAR el AIRAC, no, perdón, el METAR. El METAR del aeropuerto de salida, que fue, como digo, Lagos, en Nigeria, y actualizamos el METAR de Madrid, fue en H1017. Está muy bien el avión, está muy muy bien. Muy bien. Este Yard Design.
No sé qué decirles, si prefiero el de Aerosoft, de Preparo, este de... Bueno, Dyson me diría que sí, que prefiere este. A mí me gusta, me gustan los dos. Cada uno en su formato, en su entorno de simulación, distinto, ¿no? Como saben, las diferencias entre Preparo y X-Plane, ¿no? Así que, bueno. Pues, ¿de texto te refieres? Creo que no. Bueno, yo no lo... Mira, me acaba de llegar control, bueno, no, en el... Perdón. Es que todavía los controles... No los controlo. no, yo creo que no, aunque aquí hay una opción de mensaje y tal. Pero creo que esa opción no está... habilitada, ¿no? De hecho, no, está aquí el brillo y tal. Pasar página, pero estos botones no están activos. No, en este caso es una pantalla que te proporciona las estaciones meteorológicas según tu plan de vuelo. Exacto. Sí, aquí tenemos el actualizado, el METAR de Madrid. Y otra cosa que no me gusta, que no sé, ahora Tyson que me está escuchando, no me gusta que no vaya quedando aquí el punto al que vamos. O sea, tengo yo que buscarlo. No sé si es cuestión de configurarlo de alguna manera para que, por ejemplo, en el de Aerosoft, siempre está en el punto al que estamos volando. No sé si me explico lo que quiero transmitirle. Bueno, vamos a encender ya señales de seatbelts. No sé qué tal se escucha. ¿Se escucha bien el simulador? ¿Lo puedo subir un poquito más? Para que escuchen mejor los sonidos. Si se me escucha bien a mí. Sí, exacto. Bueno, vamos a ir metiendo los 5 de 5, perfecto. 100%. Muchas gracias. Porque a veces meto alguna gamba con el tema de la retransmisión, así que... Muy bien, pues vamos a seguir. Aquí tenemos los datos, así que perfecto. El QNH en Madrid ahora, vamos a actualizar. Nada, no hay cambios significativos. 2017. A temperaturas de 34 grados. Tenemos viento 310, 2 nudos. Altitud de transición 13.000 y la velocidad de aproximación 136. Vale, perfecto. Vamos a activar. Approach phase activated. Perfecto. Nuestra llegada, ya, bueno, aún no hemos entrado. Villa es el punto inicial de la llegada, con transición en Asvin y casi 4 horas y media de vuelo. No, según el último AIRA que ha actualizado hace unos días, la llegada que me daba era, a ver, te digo exactamente, la llegada es la Villa 2 Delta, según el Simbri, ¿vale? Igual no es correcta, pero vamos, es la que yo voy a seguir en principio, salvo que se controle alguien, se conecte algún controlador y me diga lo contrario. Pero bueno, sí, hemos pasado por Nando, hemos sobrevolado el borde Nando, así que, perdón, el punto Nando.
salidas sí que hay hacia el sur, la Nando 2 November, por ejemplo, la hice en el vuelo de ida, por ejemplo. Efectivamente. Del avión. Tenemos un motor apagado. Ah, lo que me decía Tyson, que había problemas con el motor. Vale. Nada, pues hay que volver a encenderlo. Sí, que a veces tenía, daba ese problema de. Ese fallo de motor. Que eso es un bug del avión, vamos. No me va a dejar encenderlo. Ah, claro, tengo que darlo. Vale, ya lo estamos arrancando de nuevo. Sí, ya te digo que en estos días, pues hoy, ¿qué día? El lunes creo que se actualizaron los AIRA. Y va a ser algo de esto. Pues mira, el fallo que me comentabas ayer, Tyson, se acaba de producir. El motor 2 se ha apagado. Pero bueno, ya está. Ya lo tenemos totalmente operativo. Muy bien, volamos Sirgu, estamos a casi 1.3000 ya. Alguna nubecilla. Teníamos nubes escasas a 7.000 pies, así que bueno. Se han adelantado. Bueno, esto es como una media formación tormentosa o algo así. De bastante altura. Caen los frames de vez en cuando, luego se recupera y vuelve a estar bien, pero bueno. Cosas de la informática. Ya a 4.000 en altitud para establecernos en el localizador de la 3-2 izquierda. Comprobar que no tenemos control, efectivamente. No tengo nada. 4 horas y media en este momento.
Pues sí, el Simbridge no se va, el trip time no se va a equivocar en este caso. 4 horas 41 minutos, así que faltan pues 11 minutos para esa estimada y creo que se va a cumplir. Casi, casi, vamos, exacto. Una gran herramienta. Approach checklist completed. Ya la velocidad nosotros mismos. Vamos a poner a los 4.0. Spoiler. Si lo ayudamos a frenar un poco. Quitar esto. Yo creo que es las nubes lo que tira abajo los frames. A ver si acabamos de superarlas ya. Vale, vale. Me lo estaba temiendo porque veo nubes muy, muy espesas, muy intensas. Y me estaba temiendo que iba a ser algo de eso. Se ha alargado ahí un poco. Vamos a dejarlo que se recupere. Para ir metiendo flaps. Bueno, no les voy a mentir, todo este procedimiento, bueno, similar, no sé si lo estoy haciendo correctamente, me lo enseñó. Bueno, faltan cosas, claramente, pero lo hicimos el otro día, este procedimiento con el 350 en Tenerife. Así que sepan que no es plano. Sí, se me acaban de poner de corbata, efectivamente. Pensé que iba a perder el vuelo este de casi 5 horas. Ya no estaba yo. No, pero bueno, ya hemos subido un poco. Se ha recuperado. Sí, sí, ahora ya la fluidez ha vuelto. Cosa del simulador, vamos. Del mal rendimiento que vamos a hacer. Pues nada, amigos, estamos ya, ahora sí, en la aproximación final, casi sobre Aspen. Ya empieza el atardecer, empieza ya a bajar el sol, se nota. Solo tengo un poquito más de reflejos entonces, ahora que me lo puedo permitir. En la condensación de las alas, el efecto espectacular. Precedente, a ver. Sí, efectivamente hay un tráfico en aproximación. Bueno, pero yo creo que vamos a bajar la velocidad. Vamos a arriesgar, no tener que frustrar.
responde, responde muy bien el avioncito, eh. Y bueno, vamos a concentrarnos ya en corta final para la 3-2 izquierda. Para modificar. Perfecto, hemos alcanzado los 5.000 pies. Flaps 2. Radio altimeter alive. Ya tenemos contacto visual con él. Con la pista, campo a la vista, aquí lo tenemos. Así que perfecto. 2500. El fototráfico ya tomado. Así que no habrá problema. Armamos. Spoiler arm. Spoilers. Y activamos aproximación. Perfecto. Tenemos localizador. Autopilot 2, cross check. Y lo que falta es que el glide slope. Porque si no tendríamos que abortar. No, pero creo que vamos bastante bien. Nos quedan 11 millas. Nuestra velocidad final era de 1.36. Ahí la tenemos, perfecto. Amigos, bueno, vamos a bajar el tren. Spoilers armado, perfecto. Down. Y tenemos glide slope. Perfecto. Pues nada.
mis vistas. Ah, vale, claro. Claro, claro. Exacto, este. Pues son espectaculares, ¿eh? Me encantan las vistas. Sí. Bueno, pues nada, amigos, ya el avión va solito. 7 millas, la milla 3 por ahí. Pues pondremos el. Lo llevaremos a mano. No arriesgarnos demasiado. Y ahí lo tenemos. La verdad, no llega ni a 20 frames. La verdad que. Habrá que revisar esto. Sí. 5.000 frustrada. Correcto. Full. Y la landing configuration normal. Red normal. Perfecto. Pues nada, vamos allá. Unos tips, ¿qué es eso? El debriefing. Ay, mi inglés. Miren, señores, 4.41. Vamos, prácticamente clavado en la estimación del Simbri. Impresionante. Claro, calcula tipo de vientos en altura, todo esto, con lo cual, pues, calcula bastante exacto. Vale, quitamos el piloto y vamos allá. Tripulación, prepárense para tomadura. Minimum. Continúe. Tan mal, unos 1.47. Ni tan mal, Butter. 70 knots. Muy bien. Very good landing. Me gustó. Señor. Si es que yo lo tengo claro, a mí los heavy se me dan mejor que las avionetitas. Claramente.
lugar a dudas. Ya controlaré yo los mandos estos. Pues vamos a salir por aquí. Vamos a ir a la T4 satélite, por eso hemos salido por aquí, por internacional, mediodía. Como ustedes saben, recogemos flaps. Flaps 2, flaps 0. Muy bien, pues ya estamos, amigos. Muy bien, pues ya estamos. Bastante satisfecho, del vuelito. Muy bien, muy bien. Pues eso. 4 horas, vamos, lo que decía el símbolo, 4 horas 41 minutos. Espectacular. Sí, señor. Lo único que me falla es lo que les decía, a ver si estáis adivina. Lo único que necesito al llegar aquí, ¿qué es? Para la felicidad completa. Para la felicidad completa. No es de recibo. No, las checklists no. Las checklists también, pero no. El escenario. No es de recibo tener un Madrid-Barajas así, hombre. No. Puede ser. Hay aeródromos mucho mejores por ahí en X-Plane que este aeropuerto. Pero bueno, en fin. Ya, como decía antes, que si hubiera uno de pago yo lo compraba. Vamos, sin duda. Pero esto es muy mejorable. Muy mejorable. Estos, este tipo de recortes entre la taxiway y el terreno. Vamos. Es que parece que el escenario lo haya hecho yo, ¿eh? Con todo el respeto a quien lo haya hecho. Bueno, pues nada, vamos llegando ya a la terminal. Va pesadito el avión, ¿eh? Vamos a encender la PU. Que llevábamos bastante carga y todavía combustible, te llevamos bastante de sobra. Fue on board 13.000 kilos, 13 toneladas todavía. O sea. Bueno, García, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Ah, los autobreaks. Yes, los autobreaks. Claro. ¿Y cómo se desactiva? Pues ahora ya me quedo dudando. Armando spoiler. Ahora ya me quedo dudando. Aquí, tal cual. All right. Es que en el de Airsoft se desactiva solo. Pero si no fuera por mí, no tendrías cómo utilizar los emoticonos.
Bueno, ahora el rodaje, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Tyson, pero creo que voy a coger por aquí Alfa. Mike, perdón. No, tendría que haber cogido por Alfa. Efectivamente, por Alfa, no por Mike. Y por aquí. November 2. De todas formas, el avión va pesado, ¿eh? Tengo que acelerar bastante, va pesadito. Bueno, está claro, amigos, que lo mío son los heavy. Salvo estas pequeñas cositas que me está corrigiendo Dyson, se lo agradezco mucho además. Pero ya vieron la toma. Espectacular. Bueno, de hecho ahora voy a poner la repetición. Ahora Tyson me dice cómo se hace eso. Sé que se puede hacer el instant replay aquí en... Explain. Aquí un pequeño derrape. Pero claramente, claramente, claramente. Bueno, vamos a dejarlo por aquí mismo, no hay tráfico, no hay nada. No hay problema de estacionamiento en principio, así que lo vamos a dejar en este. Por ejemplo. Nos acaban de subir los, no sé si lo acabas de notar, acaban de subir los frames, así de repente, vamos. Increíble. Bueno, a ver si lo clavo para el tema del... Perfecto. Stop, a ver si se conecta el finger. Pues nada, amigos, ya tenemos APU Bleed. Correcto, apagamos motores. 2, 1. Perfecto. Apagamos todo esto. Correcto. Muy bien, vamos a llamar al ground handling, la unidad de energía externa, aquí con este plugin. Está muy bien. Bueno, GPU, aquí esto. Vamos a llamar también los catering, galería trasera. Algún cochecillo de estos por aquí. Pam, pam, pam. La furgonetita a buscar a la tripulación. Y ya van llegando. Se van aproximando al avión. Mira, hemos enganchado el finger. Perfecto. Pagamos en la beacon. Pagamos, ya tenemos energía externa. Pagamos APU. Y nada, hemos llegado casi 5 horitas de vuelo.
4 horas 52, bueno, 4 horas 41 exactamente de vuelo en el aire. Y este ha sido el magnífico vuelo con este Airbus 330-200 de Iberia en X-Plane. Qué bueno, lamento que tengamos este escenario de Madrid, pero bueno. Mi protesta está ahí, pero nadie me hace caso. Así que, bueno, también estuvimos en Prepar, estuvimos mucho tiempo. Muchísimo tiempo con un escenario de Madrid adaptado de FSX, ¿vale? Que además se bugueaba muchísimo con objetos en la pista, en la 36 izquierda, por ejemplo, aparecían cuando iba en carrera de despegue, aparecían una serie de objetos, bueno, algo horrible. Y luego llegaron dos casi seguidos, el de Aerosoft y el de Latin Wings, creo que es. Así que bueno, cosas que pasan. Bueno, voy a hacer una fotografía aquí para la miniatura del vídeo, del resubido de a YouTube. Y nada, amigos. Hasta aquí llegamos. Suena la sintonía del canal y eso significa que nos estamos despidiendo. Así que nada. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like y suscríbete tanto a Twitch. Sígueme en Twitch y suscríbete a YouTube si quieres seguir disfrutando de estos vídeos. Gracias a los espectadores del directo y gracias también a los que vean el vídeo en diferido en YouTube. Nos vemos en el próximo. Adiós.